Hola, ¿qué tal amigos de Metro Release? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Yo soy Eduardo, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este flash informativo para todos ustedes, hablando sobre el México Metal Fest, ya que tenemos nuevas actualizaciones de bandas que conforman tanto de la quinta y de la sexta edición para el año próximo. No dudo que este festival va a ser grandioso en toda la extensión de la palabra, como lo ha sido año tras año, y nos falta esperar solamente un añito más para estar presentes allá en Monterrey en esta quinta y sexta edición. Así que si ustedes están preparados, vamos a empezar con las actualizaciones más recientes de las últimas semanas de esto que es el México Metal Fest. Y bueno amigos míos, vamos a empezar con lo que es la quinta edición, porque han llegado dos bandas de reemplazo para esta quinta edición. Una de ellas es Decapitated, esta banda polaca de death metal viene a traer toda su furia y toda su música demoledora a través de su sonido añejado de la vieja escuela dentro de lo que viene siendo el terreno del death metal polaco. Esta banda viene a suplir a lo que viene siendo Nile. Desgraciadamente Nile no va a estar presente en el México Metal Fest. Yo sí los quería ver, tenía mucha emoción de ver a Nile, pero bueno, su reemplazo es de igual de formidable. Gracias a que Nile por cuestiones de agenda no va a estar en el festival, Decapitated viene a darle ese aderezo también muy especial a lo que es la quinta edición del México Metal Fest. Y la otra banda que también se integra de igual de poderosa al cartel de la quinta edición del México Metal Fest son los señores de Belphegor. Ellos están supliendo a lo que es 1349, ya que también la banda por asuntos personales no va a estar presente en el festival, pero bueno, el reemplazo es más que exquisito. Una de las bandas más blasfemias que ha soltado Austria en lo que viene siendo la existencia de la música extrema lo tiene Belphegor. Todo ese black and death metal podemos disfrutarlo el próximo 30 de octubre del 2021 allá en lo que viene siendo Monterrey, México, en esta quinta edición del México Metal Fest. Y bueno amigos, pasamos a lo que es la sexta edición. Ya se habían dado a conocer algunas bandas de esta sexta edición, entre ellas Broken Hope, Nervosa, Coroner, pero recientemente en estos últimos días y en estas últimas semanas se han integrado nuevas bandas a este estupendo line-up que nos ofrece el México Metal Fest en su sexta edición. 29 de octubre del 2021 estaremos por allá en Monterrey disfrutando de este muy buen festival. Y bueno, una de las sorpresas grandes que tiene el México Metal Fest sin lugar a dudas es la integración de Septic Flesh, esta banda griega de death metal sinfónico orquestal majestuoso e imponente, se integra a lo que viene siendo la fila de este muy buen festival, de este line-up tan hermoso que va tomando cada vez más forma y tiene toda la impregnancia y todo ese auge que nos gusta a nosotros amantes de la música extrema. Pero este es una adereza en el pastel nada más, ya que Septic Flesh no viene solo, viene con todo su Symphonic Experience. ¿A qué me refiero con esto? Viene con un show sinfónico como lo pudimos disfrutar el año pasado que vino aquí a México. Todo eso va a estar presente en un festival. Es la primera vez que un show tan grande y tan imponente y majestuoso y sinfónico se presenta en un festival aquí en México, cosa que hay que ponerle mucha atención porque estamos hablando de una gran, gran banda de lo que es el metal sinfónico y el death metal en sí. Estamos hablando de Septic Flesh y pronto lo tendremos acá en México. Otra de las novedades que nos tiene el México Metal Fest recientemente, que se dio a conocer hace algunos días, es la integración de Toxic Holocaust para la sexta edición del festival. Esta banda proveniente de Estados Unidos y conformada por el señor Joe Grind, la verdad nos cayó como agua fría. Yo no me lo esperaba, la verdad, y qué agradable noticia. Vamos a poder tener presentes en el México Metal Fest en esta sexta edición el poder del thrash metal tóxico de Joel Grind y esto que viene siendo Toxic Holocaust. La verdad va a ser un buen show y no dudo que nos va a poner la piel de gallina. Y por último, otra de las bandas más recientes que se ha integrado a este line-up, recién salida del horno, como pan caliente la noticia, le pertenece a esto que viene siendo Jungle Rot. Esta banda proveniente de Wisconsin, Estados Unidos, y liderada por el señor Matrix, pues bueno, tiene consigo ese death metal añejado a la vieja escuela y que nos va a hacer vibrar el próximo 29 de octubre del 2021 en el México Metal Fest en esta sexta edición. Yo en lo personal estoy muy emocionado por disfrutar a Jungle Rot. Es una de las bandas que nunca creí ver en un festival y menos en el México Metal Fest, y bueno, nos han dado esta grata sorpresa y me llena de emoción podérselas comunicar a todos ustedes si es que no lo sabían. Así que ya estamos preparados y tenemos mucho death metal que disfrutar para esta sexta edición. Y es así como finalizamos este video, este pequeño flash informativo para todos ustedes, haciéndoles mención de las actualizaciones más recientes del México Metal Fest.
en cuestión de bandas. Recuerden que todavía hay boletos a la venta y pueden acercarse a las redes oficiales del México Metal Fest para conseguir su boleto. Y también, si quieres algún tour o algo parecido o un viaje que te lleve al México Metal Fest el próximo año, claro que lo puedes hacer a través de las redes oficiales del festival. Yo por mi lado me quedo emocionado, me quedo intrigado por saber qué es lo que nos va a ofrecer el México Metal Fest posteriormente en cuestión de bandas en esta sexta edición, que la verdad promete ser algo inimaginable, algo sorprendente y único aquí en México. Así que por mi lado ha sido todo, en verdad cuídate mucho, que estés muy bien, nos estaremos viendo el próximo año allá en el México Metal Fest el 29 y el 30 de octubre del 2021. La verdad va a ser un evento formidable y va a ser un fin de semana totalmente alocado. Cuídate mucho, que estés muy bien. Yo soy Eduardo y nos vemos en la próxima.